creo que estamos agradecidos, ¿verdad? De nuevo el Señor en su bondad nos permite estar aquí, honrando ese... Quizás se nos ha vuelto un poco rutinario, ¿verdad? El decir de que un día como hoy, un hombre que se levantó de la tumba. Sabemos que muchos se han levantado de la tumba, ¿verdad? Pero ese hombre era un hombre especial. Era el Dios Todopoderoso. Que no tenía por qué venir y morir. No tenía por qué hacerlo. Pero ¿qué lo hizo a él hacerlo? Ese gran amor que tiene para sus hijos caídos. Para esos hijos que cayeron, ¿verdad? Perdieron ese contacto que tenían con él. Y él dijo, tengo que ir a rescatarlos. Y como él está basado en leyes, él tenía que cumplir sus propias leyes. Y tenía que morir un inocente y solamente él era inocente. Por lo tanto, para nosotros es un honor decir, gracias Señor por haber resucitado y por habernos traído esta revelación en este día. Estamos, como dije, muy contentos. Espero que también los hermanos de la red puedan estar gozándose en esta mañana. Que podamos de verdad entregar nuestro corazón, poner el oído, como dice la Escritura. El que tenga oído para oír, oiga. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ver si podemos oír un poco de lo que ese Dios que un día estuvo en una tumba y que después se apareció aquí con nosotros, ¿verdad? Aquí está con nosotros, Señor. Ya lo vamos a ver a través del mensaje, pero estamos un poco velados, ¿verdad? Nuestros sentidos, nuestra vista. Como decía el mensajero, a veces la cámara capta mejor las cosas que uno. Siempre el mensajero nos decía que aquí estaban ángeles, ¿verdad? Alrededor nuestro. Y nosotros venimos aquí y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque estamos un poco velados. Nuestro ojo está bien, bien, bien. Es para acá, pues, el ojo, ¿verdad? Confiamos que nuestra alma haga contacto con esos seres angelicales, ¿verdad? Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando de cruzando. Fíjese, cruzando a la gloria de la Chequina. Ese es el tema de esta mañana. Cruzando o entrando, ¿verdad? Cruzando a la gloria de la Chequina. Acuérdense que la Chequina es la luz de Dios. Creo que ahí lo tenemos ya, ¿verdad? Es la luz de Dios. La Chequina es la luz de Dios. Y esa se encontraba en un lugar especial en el tiempo de los israelitas. Entonces no cualquiera podía entrar ahí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver de qué manera podemos entrar, ¿verdad? Así que vamos a ir a la Escritura y en ese lugar donde estaba esa luz también estaba el pan sagrado, ¿verdad? Un pan que Dios había dado al pueblo de él. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vamos a ir a Éxodo. Maná escondido. ¿Dónde estará ese maná? ¿Dónde Dios lo habrá escondido? ¿Verdad? Él tenía que esconderlo porque así dice y se le va a dar solamente al vencedor. Aquel que pueda vencer. ¿Pero vencer qué, verdad? Vencer estos sentidos, ¿verdad? Vencer, saber de que estamos en medio de ángeles, ¿verdad? Aquí y deberíamos de venir con temor y temblor, ¿verdad? Porque aquí están los ángeles. Entonces es una cosa que Dios nos ayude a abrir el sentido espiritual para poder verlo. Entonces vamos a ver en Éxodo 16. Tengo muchas escrituras, hermano. Dice en el verso 13, 16, 13. Y venida la tarde, esto es cuando Israel iba
en marcha, ¿verdad? Desde Egipto a la tierra prometida, o a la tierra que Él les había ofrecido, ¿verdad? Yo creo que hay personas nuevas que me están escuchando, entonces voy a tratar de bajar un poco para darme a entender a ellos, ¿verdad? Estamos hablando de ese pueblo de Israel que salió de Egipto, pasa por el mar, pasa por el desierto, llega a la tierra prometida. Y eso es el mismo trayecto que la iglesia ha tenido, ¿verdad? Amén. Señor. ¿Verdad? Hasta llegar a nuestra tierra prometida. Señor. Entonces dice, verso 13, 16, Éxodo. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó, aquí está el verso que quiero que oigan. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. O es el pan, ¿verdad? Es el pan que Jehová os da para comer. Verso 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Vamos a orar. Oremos, Padre Celestial. Estamos agradecidos en esta mañana por concedernos, Señor, este privilegio de estar todavía, Señor, con la vida, Señor, y con esa esperanza, con esa fe de que vamos a ser parte. En ese día, Señor, vamos a ser parte de todo esto, Señor, que se nos ha estado enseñando y se nos ha estado dirigiendo, Señor, para poder de verdad, Señor, ser parte de ese glorioso reino, Señor. Padre, tenemos que conocer estas cosas para poder saber qué es lo que tenemos en nuestras manos. El pueblo de Israel tuvo el maná traído por ángeles y ellos no se dieron cuenta, Señor. Aún muchos murieron. Se fueron al infierno, Señor, aún comiendo maná. Confiamos, Señor, que nosotros no seamos igual que ellos, sino que de verdad nosotros podamos ser beneficiados con este maná escondido. Gracias en esta mañana, Señor, por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros el poder venir y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús lo pedimos siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Imagínese este pueblo rebelde, ¿verdad? Porque así dice la Biblia que era un pueblo rebelde. ¿Rebelde contra quién? No era una rebeldía que tenían contra el Dios invisible. La rebeldía era con el hombre que Dios les había puesto para que los dirigiera, ¿verdad? Era un hombre como todos. Entonces ellos estaban protestando y empezaron a decir, no, mira, aquí nos estamos muriendo, ¿no? Tenemos hambre y tú nos trajiste para morir en este desierto. Bueno, etcétera, ¿verdad? Los que hemos leído la Biblia sabemos lo que pasó. Y entonces vino Dios y le dijo a Moisés, les voy a dar de comer a estos, pues estaban pidiendo carne también, ¿verdad? Les voy a dar a estos, dijo, carne hasta que lo vomiten, ¿verdad? Porque ya me tienen harto, ya solo quejándose pasa. Y entonces usted lo puede leer en todo el libro Éxodo, ahí está la historia. Y entonces Dios les mandó codornices para que comieran carne y les mandó por la mañana el maná. Es un maná, ya sabemos lo que significa, lo que eso es, ¿verdad? Aquí lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya esto ya concierne a nosotros, ¿verdad? Ya no está hablando de ese maná allá, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, porque ellos estaban en ese lugar, fíjese, y quizás no se dieron cuenta lo grande, ¿verdad?, que Dios les estaba dando. Imagínese, hermano, que nosotros nos mandara pan el Señor del cielo, para que todos estarían felices.
yo estaría contento, hermano. Yo, y yo lo andaría publicando a diestra y a siniestra que Dios me ha dado comida de ángeles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algo más grande que eso. Porque aquí lo está diciendo el apóstol Juan después que Jesucristo había resucitado, ¿verdad? En el año 96, después, fíjense, del nacimiento de Jesús, el apóstol Juan está diciendo esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, sabemos qué es lo que vamos a vencer. El mensajero nos dice que vamos a vencernos a nosotros mismos. Vamos a vencer nuestros sentidos, nuestra forma de pensar. Y yo creo que ya nosotros estamos bien informados de eso. Y yo creo que estamos tratando de creerlo, ¿verdad? Estamos esforzándonos a que ya no nos dejemos guiar. Yo sigo esperando, hermano, que el pueblo cambie, ¿verdad? Y que yo pueda ver que de verdad estamos entendiendo. Pero en esta mañana lo voy a decir de esa forma, que estamos entendiendo. Ya usted examínese y usted vea si de verdad está entendiendo o si está obedeciendo o no. Entonces está diciendo la Escritura que el que tenga oído para oír. Todos tenemos oído, ¿verdad? Pero ¿por qué está diciendo él el que tiene oído? Está hablando de un oído espiritual. Amén, Señor. Está hablando ya de un maná espiritual. No está hablando de un maná así, material, sino de un maná espiritual. Yo creo que el maná que hemos recibido es más grande que lo que Israel recibió. Nosotros deberíamos estar más agradecidos porque nosotros, los predicadores, dicen, esa gente era desagradecida. Dios dándoles de comer y no agradecieron, estaban en contra de Moisés. Sí, pero nosotros estamos igual. Nosotros estamos igual. Dios nos ha dado algo tan grande. Fíjense que está, lo grande que tenemos está tan capacitado que es para gobernar. No gobernar una casa, no gobernar un trabajo, gobernar el planeta Tierra. Entonces es algo tan grande que nosotros lo pasamos por alto porque nuestros ojos, como dije al principio, están embotados, ¿verdad? Están cegados. Y entonces por eso, y también nuestro oído no oye, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías, muchos oirán y no entenderán. ¿Verdad? Estamos por cuántos años nosotros hemos estado enseñando, fíjese, y todavía hay pueblo que no entiende. Sí, así es. Hay gente en la red que también ha oído y no ha entendido. Y decimos, sí, bueno, hermano, ¿cuál es la cosa? Pero quiero que Dios me ayude en esta mañana para poder entender cómo es que vamos a cruzar, fíjese, a esa gloria de la Chequina. Sí, señor. O sea, porque la gloria tiene, la Chequina tiene una gloria, ¿verdad? Por ejemplo, la gloria del hombre, usted sabe lo que es, la gloria de la mujer, la gloria del sol, la gloria de las estrellas, pero la Chequina tiene una gloria. Entonces esa gloria es la que vamos a nosotros a encarnar, ¿verdad? Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido. Bueno, ya sabemos nosotros que el maná, fíjese, estaba representando, fíjese, hoy en el tiempo del fin, una palabra de Dios que ha sido oculta, ¿verdad? Así como fue allá fue oculta, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Creo que está en Éxodo, vamos a ver a dónde, Éxodo 10, ahí mismo en el Éxodo 16, fíjese, está diciendo, vamos a leerlo del verso, para que me entiendan. ¿Cómo es que el mensajero lo está representando, ¿verdad? Este maná que cayó, estas hojuelas que cayeron, estaba representando, fíjese, el maná que ha caído hoy en estos 2000 años, ¿verdad? Han habido 7 días, ¿verdad? 7 días, 7 etapas de iglesia, donde Dios ha mandado una porción de maná. Pero sucede que cuando llega al 6º día, fíjese, ya se recogió doble porción. Y eso lo tenemos en Éxodo, vamos a leer desde el verso 22, no, del 18 vamos a leer. 17 mejor para que entendamos mejor, dice el verso 17 del 16, leímos el 14, el 15 y el 31, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 17, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, porque él les había dicho que recogieran según su necesidad. Les dijo, aquí está, Dios va a mandar este maná, ustedes recojan según su necesidad, ¿verdad? Si usted quiere recoger bastante, recoja bastante. Si usted quiere recoger menos, recoja menos.
Y dice él, y los hijos de Israel lo hicieron así, así como Moisés les dijo, ¿verdad? Y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, ¿verdad? Dice la Escritura que gomer es una décima parte de un efa, son pesos, ¿verdad? Entonces quiere decir, y lo metían por gomer, o sea que daban un 10%, ¿verdad? Representaba esa porción. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, pero como usted sabe que siempre hay gente que no cree, ¿verdad? Y dijo quizás, ¿y qué si mañana no hay? ¿Verdad? Y guardó más. Mire lo que sucedió. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Pero ¿cómo es posible que era el hombre de Dios y se enoja? Porque ese hombre es solo enojado, pasa, ¿no? Ese hombre, pues sí, mire lo que estaban haciendo. Se les dijo, ¿verdad? Hagan esto. Casi igual aquí, ¿verdad? Se les está diciendo lo que hagan y no lo hacen y no quieren que me enoje. Entonces, así estaba sucediendo aquí. Y lo recogía. Y lo recogía cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Pero en el sexto día recogieron doble porción de comida. Dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿Por qué recogieron doble? ¿A dónde lo iban a poner? ¿Verdad? Porque acababan de decir que si guardaban, se iba a arruinar, ¿verdad? Sí, señor. Pero ¿por qué ya el día sexto recogen doble y no se arruinó? ¿Verdad? Verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Que hoy ahí andan queriendo recoger maná y ya no, es que ya no tenemos, o sea, hoy no ha caído maná. Hoy la séptima edad ya no cayó maná, ¿verdad? Porque se recogió en la sexta edad. Allá se le dijo a Wesley, ¿verdad? Hay una puerta abierta allá adelante. O sea, ya se lo estaba anticipando, ¿verdad? Entonces dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. O sea, que estos todavía no creían. ¿Cómo es posible? Dios les estaba dando esa gran maravilla, hermano, y todavía dudando del hombre. Entonces, hermano, pues uno no tiene que molestarse cuando la gente no le cree a uno, ¿verdad? Si Moisés, imagínese, siendo dirigido en una forma así, materializada, algo material, no le creyeron. Y entonces dice el 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? Si los mandamientos que estaba dando era Moisés el que le estaba diciendo. Sí, señor. Pero él le dice, ¿hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos? ¿Va? Si Dios no le había venido a hablar al pueblo para decirle eso. Era Moisés que le estaba diciendo, no recojan demasiado. O sea, recojan lo que van a comer. ¿Verdad? Porque no se ha fijado en los bufetes como hace. Sí, los grandes platos. Y yo a veces digo, ¿se lo va a comer? No se lo va a comer, lo va a botar. ¿Verdad? Pero así es el ser humano. Entonces ellos, les dijo, recojan según su necesidad. Y ellos recogieron más. Y por esa razón, fíjese, que lo que sucedió, se les apestó. Ahora, usted sabe lo que representa maná, ¿verdad? Fíjese, Jesús se lo dijo a los judíos ya después, ¿verdad? Sus papás comieron maná en el desierto, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos dijeron. Ellos se jactaron, cualquiera se va a jactar, ¿verdad? Nuestros padres, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos comieron maná de ángeles, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dice, sí, pero están muertos. O sea, ¿de qué sirve que hayan comido maná de ángeles y están muertos? Pero la pregunta es, ¿por qué se murieron? O sea, ¿por qué se murieron? Estaba Josué y Caleb ahí comiendo también. Y ellos no se murieron. Pero ¿por qué los demás se murieron? Aún comiendo el maná.
Entonces eso representa que usted puede estarse comiendo la Biblia todos los días, viniendo a la iglesia a comerse la palabra y se va a morir. ¿Va? No está hablando de muerte física, está hablando de muerte eterna, separados eternamente, dijo Jesús. Más adelante lo vamos a leer. Entonces dice él, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla. Bueno, ya lo leímos. Y verso 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma, fíjese aquí, mire qué tremendo, aquí está Moisés diciéndole al sacerdote, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová. ¿A dónde estaba Jehová? Estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo. Porque el tabernáculo tenía tres, usted se va a Hebreos 9 y ahí le explica, dice, ustedes vayan a Hebreos 9 si quieren investigar bien esto, y ahí está el templo, ahí está la forma en que estaba distribuido. Entonces, en el tercer lugar estaba esa luz que ve usted ahí, o sea, esa luz bajaba ahí, entonces ahí, por eso dice, ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces ellos pusieron, fíjense, un 10%, fíjense, ahí de maná en ese lugar. Y Aarón lo puso delante del testimonio, o sea, la mesa, ¿verdad? Donde estaba el arca, para guardarlo como Jehová le mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. El verso 36 dice, y un gomer es la décima parte de un efa. Entonces fue un 10% que se depositó en el lugar santísimo. Bueno, eso es lo que está escrito allá, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué representa todo eso. ¿Me entiendes? Porque eso fue lo que ellos, Dios como lidió con ellos. Pero ahora Dios no ha venido, ¿verdad? A través del profeta a darnos maná, sí, ¿verdad? Sino que nos ha dado un maná espiritual. Amén. Y por eso que dice Apocalipsis, pero el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjense, al que venciere, le voy a dar de comer del maná escondido. Entonces vamos a ver qué significa eso. Vamos a ir al párrafo 431 del mensaje, 431 y 432 de Hebreos, capítulo 6, parte 2, ¿verdad? Yo doy esto, hermano, para que vean que lo estoy sacando de aquí. Yo no debería de dar estos extractos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que puede estarme viendo, yo no sé, y puedan decir de dónde sacó él eso. Entonces, para información, se lo estoy diciendo. Entonces, dice el mensajero en el 431, recuerden que todos estaban respirando allá en las mismas aguas lodosas. ¿A qué se está refiriendo? Que Israel estaba allá en Egipto. ¿Me entiendes? Ellos estaban allá respirando en las aguas lodosas. Todos estaban respirando del mismo arroyo. Cuando les cambió su vida, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, todos estamos respirando el aire de Las Vegas. ¿Verdad? Y si viene algo bueno, todo lo viene lo bueno, ¿verdad? Entonces, así eso es lo que está diciendo el mensaje. Correcto. Todos hicimos, o mejor dicho, todos bebimos de la misma roca espiritual. Porque en el desierto Dios les dio de beber agua, ¿verdad? De una roca. Pero qué raro que Dios te dé de beber de una roca. Si te puede dar de beber de un río, pero de una roca. Pero estaban tan incrédulos, ¿verdad? Que estaban viendo las maravillas y no se daban cuenta, ¿verdad? Viene siendo casi igual a nosotros. Mire, si supiera, yo decía, oye, que estaba ahí. Si supieran los hermanos lo que tenemos en nuestras manos, pero lo hemos pasado por alto. ¿Por qué? Porque siempre estamos materializados, ¿verdad? Bebimos de la misma roca espiritual. Todos comieron del maná en el desierto.
Caleb y Josué comieron del mismo maná como los demás. Y todos ellos cayeron en el desierto. Pero habían dos escogidos para cruzar. Y ellos cruzaron. Ah, entonces quiere decir, hermano, que usted puede estar comiéndose el maná, pero tiene que cruzar. ¿Cruzar hacia dónde, hermano? Yo lo voy a tipificar, fíjese, primeramente con las edades, ¿verdad? Acuérdense que eso fue el error de los pentecostales o de la gente cristiana cuando llegaron ya al lugar, al tercer lugar. Porque Lutero fue el primer lugar, ¿verdad? Sardis fue el primer lugar. Wesley, Filadelfia fue el segundo lugar. Pero la Odisea es el tercer lugar. Entonces, mucha gente está en la Odisea, fíjese, pero esa Odisea, fíjese, la iglesia de la Odisea. Pero dentro de la Odisea está la iglesia verdadera de la Odisea. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama esa? La derechos humanos. La verdadera iglesia de la Odisea también tiene derechos de la gente. ¿O no tenemos nuestros derechos nosotros también? Reclame sus derechos, ¿verdad? Estamos hablando de la verdadera iglesia de la Odisea. Entonces, ahí tenía que cruzar, fíjese, los pentecostales. Pero ellos no cruzaron ahí. Rechazaron al hombre que estaba en el tercer lugar. ¿Quién estaba en el tercer lugar? Era el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote es el único que entra al tercer lugar y es el único que ofrece sangre por el pueblo. Entonces, ellos rechazaron al sumo pontífice, rechazaron al mensajero. Él les dijo, él les iba a dar, él les dijo, yo soy como la gallina, voy a cubrirlos a ustedes. Y ellos lo rechazaron a él. Entonces, mucha gente está rechazándolo todavía porque está rechazando su mensaje de la hora. Porque ahorita tenemos un mensaje. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, con las edades. Pero, fíjese, a través del ministerio del hermano Branham también tenemos tres etapas, ¿verdad? Tenemos el primer ministerio, ¿verdad?, que se le llamó primer jalón, porque jaló pescado, ¿verdad? Jalón, cuando usted jala, ¿verdad?, con la caña de pescar. Primer jalón, ¿verdad? Segundo jalón y el tercer jalón. Al tercer jalón, usted siempre, Dios va a estar en el tercer lugar. Dios lo va a encontrar usted en el tercer lugar. Usted no lo va a encontrar en su carne. No busque a Dios en sus ojos. No busque a Dios en sus oídos. Busque a Dios en su tercer lugar. No lo va a buscar en su espíritu. No lo va a buscar en razonamiento. No va a buscar a Dios en su memoria. Usted no va a encontrar a Dios en su memoria. Usted va a encontrar a Dios en su alma. Porque ese es el lugar, ese es el tercer lugar. Y todo esto que le estoy diciendo lo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero el mensajero se lo va a decir en los extractos. Fíjense. Entonces seguimos aquí, párrafo 431. Ellos cruzaron, fíjense, los dos escogidos para cruzar. Quiere decir que Dios, fíjense, tenía unos escogidos para cruzar, fíjese, de Filadelfia a la Odisea. Tenía un grupo especial. Y fueron los que se quedaron fieles a ese sacerdote, ¿verdad? Los que se quedaron fieles a esa luz. Porque ese sacerdote es el único que podía ver la luz. Por eso ahí lo ven, encerrado en la luz. Y nosotros hemos sido tan privilegiados que podemos verlo. ¿Me entiendes? Ahí está, dijo el profeta, que esto era mejor que cualquier otra cosa. Esto es mejor que tener una visión, dijo. Porque la visión no puede engañar. Puede ser el diablo que le esté dando una luz. Pero aquí no puede ser eso, porque ya está vindicado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la gran luz, ¿verdad? Y allí donde usted tiene que cruzar y encontrarse con esa luz. Entonces tenemos en el 4:32, todos hemos sido hechos para beber de la misma fuente. Usted está aquí oyendo lo que yo estoy diciendo, como también ahí los hermanos, todos están oyendo, ¿verdad? Pero no todos van a entender. O sea, uno no quisiera hacer eso, pero así es. Imagínese 2 millones, solo entrar dos. Es una cosa pesada, ¿verdad? Entonces dice, dice, todos hemos sido hechos para beber de la misma fuente, mas no todo el que bebe es salvo. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en San Juan, capítulo
Por aquí lo va a decir, dice, fíjese, vamos a, y ya lo vamos a leer, San Juan, capítulo 6, creo que está, dice, sigue diciendo él, todos hemos sido hechos para gritar juntos. Entonces, ¿usted para qué fue hecho? Para gritar juntos, pero yo no lo oigo que grite. Eso es lo que está diciendo él, ¿verdad? Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Pero no todos gritan, solo Omar grita. Pero, hermano, pero ¿cómo está la cosa? Hermano, fíjese, está tremendo esto, ¿verdad? Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Solo tres, dije, ¿y los otros por qué no gritan, pues? ¿Se da cuenta? Eso para mostrarle que estamos bien humanos, hermano. No podemos entrar ni tan siquiera en la chiquina. ¿De dónde salió esto, pues? ¿De dónde salió esto? ¿De cuál chiquina? ¿De cuál chiquina salió esto? ¿Ah? ¿De dónde, hermano? Dígalo sin miedo, grítelo a los cuatro ángulos de la tierra, grítelo. ¿Verdad? ¿De dónde salió esto, hermano? Del corazón de William Branham. Vaya, del corazón de William Branham, porque él sí se encontró con su chiquina. Pero nosotros, hermano, seguimos en la carne, ¿verdad? Seguimos pensando en la carne. No podemos entrar a nuestra, ni tan siquiera a nuestra alma. Entonces dice él, todos hemos sido hechos para beber, mas todo el que bebe es salvo. Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Todos hemos sido hechos para regocijarnos juntos. Pero el escogido es salvo. Entonces, hermano, ahí usted tiene que examinarse, ¿verdad? Y dice el profeta, ¿se fijaron? Ahí dice que los dos espíritus en los últimos días serían tan semejantes que los haría gritar a ambos. Entonces, hermano, ¿cómo voy a hacer? Entonces, mejor no grito, hermano. No, yo voy a gritar. ¡Sí, señor! Yo siempre voy a gritar. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando lo que tengo. Ahora, que también que grite aquel que tiene el otro espíritu. Juntos, gritemos. ¡Bien, señor! Vamos a ver, dice, Jesús en la fuente, él dijo, dijeron, lo que le dije al principio, ¿va? Dijeron los, en el 93, creo que este es 93 de Hebreos 4, dice, Jesús es la fuente, él dijo, dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Bueno, eso lo leímos, ¿verdad? Por 40 años Dios les dio de comer maná. Yo creo que ya llegaba el siguiente día, el poco de maná, ya decían, lo mismo otra vez, ¿verdad? No había nada de entusiasmo ya, porque estaban tan acostumbrados que Dios les cocinaba. Imagínense cómo es que cocinaba a Dios, ¿no? No se ponían a pensar en esas cosas. Es como nosotros, no nos ponemos a pensar, ¿y cómo es que el hermano Elí saca eso, pues? ¿Y cómo es que yo lo leo, hermano? Yo lo leo, ¿y por qué no lo saco yo, pues? ¿Verdad? O sea, pensar en eso, hermano, por es la gracia de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque esto no es cosa mía, no va a creer que yo soy el inteligente, hermano. Si yo tengo el mismo cerebro de ustedes, ¿o no? Me duele el estómago como a ustedes les duele. Entonces, ¿por qué? Pues tiene que haber algo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. ¿Verdad? Se jactaban y está bien. Eso está bueno decir eso. Él dijo, yo soy ese pan de vida. Amén. Imagínense, hermano, ese pan que ustedes vieron allá, ese soy yo. Amén, Señor. Yo soy ese pan de vida que viene del Dios del cielo. Yo soy el pan de vida. Moisés no les dio ese pan, ¿verdad? Mi padre dio ese pan. Y yo soy el pan que viene del Dios del cielo. Señor, amén. Si un hombre come esto, jamás morirá. ¡Gloria a Dios! Ahí está la diferencia, dice. La diferencia entre el maná de allá y el maná de aquí. Yo le pregunto, ¿estamos mejor nosotros? Señor. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué nosotros admiramos más a aquellos? No, es que si tú fueras allá como Moisés. No, es que Moisés sí, hermano, pero aquí... Hermano, tenemos algo mejor que lo que Moisés tenía. ¡Gloria a Dios! ¡Señor! ¿O no ha sido el yo soy que ha venido? ¡Gloria a Dios! ¿O no es el yo soy que está hablando? ¡Sí, Señor! Él es el que está hablando, el yo soy, ¿verdad?
porque yo no lo estoy sacando de mí mismo. Ahora ellos dijeron, ellos bebieron de la roca que estaba en el desierto por el lapso de tantos años. Él dijo, yo soy esa roca. O sea, lo que quiero que entienda, hermano, que todo lo que leímos del maná, eso representa algo para nosotros, ¿verdad? ¿Qué representa el maná? Es Jesús mismo, ¿verdad? Ahora, claro, ahí en el tiempo de los fariseos estaba así físico Jesús. Pero ahora él está diciendo lo mismo. Yo soy la roca, ¿verdad? Yo soy ese maná, pero ya está en otra forma, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos visto nosotros? Como la palabra. Pero esa palabra, no cualquier palabra, sino la que está en el tercer lugar. O sea, esa porción, ese 10% que ha sido guardado en el tercer jalón. ¿Entiéndeme? Ahí es que está guardadito eso. Y eso solamente es para el sacerdote. ¿Verdad? No es para toda la gente. Dice él, fíjese. 275 de la edad de la iglesia de Pérgamo. Párrafo 275, 276 y 277. Usted sabe, pues ahí se los van a mandar a ustedes para que lo lean, ¿verdad? Maná escondido, dice el mensajero. Vamos a dar la interpretación lo mejor que podamos. ¿Qué es lo que tipifica el maná escondido? ¿Qué representó el maná que comieron allá en el desierto? El maná escondido era un maná que se guardaba en un lugar. Ah, entonces él nos va a hablar del maná guardado. No nos va a hablar del maná que caía para todos, sino el que se guardó. Dice, o un pan de la proposición. O sea que el maná que se guardó era el pan de la proposición. ¿Y qué es el maná de la proposición? Es el maná para alimentar, fíjese, a los sacerdotes. ¿Me entiende, hermano? Allí donde la gente debería de entender y debería decir por qué es necesario tener pastores. ¿Me entiende, hermano? Imagínense que nosotros no creamos esto. Entonces si usted no cree esto, pues lógico va a decir, pues ¿para qué necesito un pastor, bro? Si ahí tengo el cassette, ¿no? Porque todavía están con el cassette ya no existe. Pero ellos todavía le llaman cinta, ¿verdad? Ya no es cinta, ahora ya no es cinta. Ahora es la voz grabada ahí. Entonces dice, ¿qué es lo que tipifica el maná escondido? El maná escondido era un maná que se guardaba en un lugar o un pan de la proposición en la Biblia que solo era para el sacerdote. ¿Cuántos saben eso? Poquito. Yo sé que ustedes no sabían eso. Usted no sabía eso, ¿no? Pero grábeselo. Grábeselo. Porque yo estoy dando información seguido, ¿verdad? Nueva información. Y después vuelvo otra vez a dar lo mismo. Y dice, no sabía, ya lo vi. Ya lo enseñé. Esto ya lo enseñé más antes. Entonces dice, ¿cuántos saben eso? Dice, ven, ahora, no era para, ellos tenían un pan para la congregación. Pero había un pan especial para el sacerdote. ¿Es así? Ahora la pregunta que yo me hice cuando leí eso fue esta. Entonces quiere decir que el pan que me da a mí, ¿verdad? Como sacerdote, ¿verdad? No es para la congregación. Piense. Porque esa es la pregunta que me vino a mí. Yo no sé si a usted se le está viniendo la pregunta. O sea, el pan que Dios me está dando a mí no es el mismo de ustedes. Sí. Pero aquí está diciendo, ellos tenían un pan para la congregación. Sí. Pero había un pan especial para el sacerdote. ¿Es así? Pregunta él. Y usted tiene que decir que es así. Está diciendo que allá había un pan para el sacerdote, que era el guardado, y el otro pan era para la congregación. Este es un pan especial, maná escondido. ¿Qué es? ¿Quién es nuestro maná? Dice el Cristo. Cristo es nuestro maná, porque lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
¿Verdad? ¿Verdad que así dijo? Sí, amén. Entonces es Cristo. Muy bien, San Juan el capítulo 6, ya lo leímos, ¿verdad? Pan de vida, Jesús dijo que Él era el pan de vida que viene de Dios del cielo. Amén. Bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no es dado a toda la congregación. Y entonces dice, hermano, por eso, pero usted nos está dando todo. La pregunta es, ¿lo entiende todo? ¿Verdad que no lo entiende todo? Porque no es para usted. Lo voy a decir así, según lo que estoy leyendo, ¿verdad? Me voy a ir basando en lo que estoy leyendo. Pero ya le voy a leer otra parte que se va a quedar asombrado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no es dado a toda la congregación. ¿Cuántas veces he hablado yo del tercer jalón? Muchas veces. Yo le pregunto, ¿él lo entiende usted? Hay muchas cosas que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios no se lo ha querido dar. Ahora, ¿por qué no se lo da? Ya vamos a ver por qué no se lo da, ¿verdad? Ya vamos a ver. Dice, la revelación se derrama sobre el ángel de la iglesia. Quiere decir que la revelación se derramó sobre el séptimo ángel. Ahora, pues estamos en la séptima edad, ¿verdad? Se derramó sobre el séptimo ángel. La revelación de la palabra se reveló al séptimo ángel. ¿Ven? La revelación de la palabra es dada al ángel de esa edad. Porque está oculto de todo lugar. Y revelado de nuevo. Y es dirigido al ángel de la iglesia. ¿Ven? ¿Lo entienden? Es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo. O sea que la revelación que trae este séptimo ángel no es solamente la revelación de qué es Cristo, sino que es más que eso. Ahora, ¿qué sería más que Cristo? Porque Cristo es ungido, ¿verdad? ¿Qué sería más que Cristo? Una posición diferente, no solamente un Mesías. Y estos se asustan porque decimos que Él es el Mesías. Todavía no han podido tragarse que William Branham es el Mesías. Sí, señor. Mesías es ungido. Amén. ¿Verdad? Es Cristo, es lo mismo. Pero aquí está diciendo que es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo. Quizás un llamamiento un poco más elevado. Señor. Ah, por esa razón yo estoy dando énfasis a la posición que tiene el profeta de Dios. Ahora, nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Ahora, el maná escondido es tipo del pan de la proposición. Lo vuelve a decir en el mensaje, la edad de Tiatira. Ahí lo está diciendo de nuevo, en párrafo 35. Lo vuelve a repetir él. Dice, ahora, el maná escondido es tipo del pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Correcto. El pan de la proposición era solo para el sacerdote. Y vamos a ver en Hebreos 9. Para que usted vea qué pasó, por qué dice él eso. Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a leer el verso 2 al 4. Fíjense, vamos a descubrir esos lugares, ¿verdad? Esos tres lugares. Dice el verso 2, porque el tabernáculo, allá en el desierto, ¿verdad? Estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Fíjense, hermano? Tras el segundo, lo leo de nuevo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Me recuerdo cuando reverdeció la vara de Aarón, ¿verdad? Fíjense que todos dieron su vara.
porque estaban ahí peleando, ¿no? ¿Y a quién van a poner ahí? Pues otra vez solo él dirige, pues solo él. ¿Y por qué? Pues una fregadera, ¿verdad? Usted sabe el humano cómo es, ¿verdad? Entonces dijo él, bueno, vamos a hacer una cosa. Cada quien traiga su vara por familia, ¿verdad? Y todas las vamos a poner ahí, ¿verdad? La que reverdezca. Ahí está el lirio que reverdezca. ¡Señor! La que reverdezca, ese es el elegido. ¡Amén! ¡Hermano, señor! ¡Amén! Y eso es lo que pasó. ¿Me entiendes, hermano? Entonces dice, si nos vamos ya a la escritura, vamos a ir al número 17. Para que usted vea qué es lo que sucedió, para que me vaya entendiendo, ¿verdad? Dice el número 17, verso 8. Fíjense, primero Dios le dice a Moisés que le diga que cada quien traiga su vara, ¿verdad? Porque todos quieren ser sacerdotes, ¿verdad? Entonces todos quieren tener una representación. Cada vara tenía el nombre de la familia ahí. Entonces dice en el verso 8, bueno, el verso 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahí pusieron todas las varas, ¿verdad? Ahí Dios va a elegir, ¿verdad? Entonces, imagine qué privilegio para gente, ¿verdad? Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Vete con tu vara vieja, ¿vale? Señor. Así a ti no te reverdeció, ¿y qué vas a hacer? Sí, señor. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, ¿verdad? Porque eso lo hicieron por la rebeldía. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. ¿Me entiendes? Por esa razón yo mandé un extracto donde dice que la gente que quiere meterse ahí con sus varas se va a morir, ¿verdad? Porque salió la misma vara, salió, ¿verdad? E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí que nosotros somos muertos, perdidos, somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Le pregunta, no me voy a meter en eso porque es otra historia. Entonces, hermano, vemos que en ese lugar, fíjense, en ese lugar reverdeció la vara, ¿verdad? La de Leví, esa es la que reverdeció. No reverdeció la de los otros. Entonces yo me pregunto, cuando William Branham viene y trae su ministerio, fíjese, prueba que él está dentro de la Chequina. Prueba que está dentro de la gloria de la Chequina. Porque el lirio que está ahí, pues reverdeció. Porque ese lirio no era así de tamaño. Tenemos la otra, ¿verdad? Donde se puede ver de que el lirio está más pequeño. Pero cuando cae, fíjese, la presencia de Dios, entonces lo hace crecer. Quiere decir que él es el sacerdote. ¡Señor! ¿Me entiendes? Él es el sacerdote, él es el que puede comerse esa comida. Sí, señor. Va, ahora vamos a ver dónde quedamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos allá afuera, ¿verdad? Con las varas, ¿verdad? Y entonces, no, pues nosotros estamos conscientes de que él es, ¿verdad? Sí, señor. Entonces dice el mensajero, vamos a ver, dice. Y ahora nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Ahora, el maná escondido es tipo del pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes, correcto, para el sacerdote. Era algo especial preparado para el sacerdote. O sea, para los líderes. Y aquí ya le cambió un poquito, ¿verdad? Ya le puso para los líderes. Y este hombre venció. Ese es otro detalle, era líder y venció. Porque hay mucha gente que no trae para líder. ¿Verdad? Puede conocer mucho las escrituras, pero no tiene liderazgo. ¿Verdad? Cualquiera que llega lo enreda y lo avienta abajo. No, un líder no va a hacer eso. ¿Verdad?
Entonces dice, toda la congregación recibió maná, pero él recibió un maná especial, escondido, una revelación especial, o acerca de quién era Jesús y qué tiene él de particular, todo acerca de él. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Ven? El ángel, él obtiene esa revelación si había vencido. Retenerlo, porque él, bueno, ya no lo lee él, él había vencido dirigiéndose al ángel de la iglesia. Ah, entonces, hermano, tenemos que el maná de la proposición era para William Marion Branham. Señor, amén. Y él se lo comió, ¿verdad? Señor. ¿Verdad que se lo comió? Ahora, párrafo 284 de la Edad de Pérgamo. El maná escondido, dice, una pequeña cosa especial. ¿Qué es lo especial? Pregunta, ¿qué es lo especial? Las bendiciones del Espíritu Santo, pregúntame, ¿y si eso es lo especial? O no, dice, eso es para toda la congregación. Entonces quiere decir que las bendiciones para todos. Pero el maná escondido era una revelación especial porque él tenía que enseñarle a otros. ¿Ven? Entonces esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Por esa razón dijo él, nadie sube más alto que el pastor. Sí, señor, amén. Pero está hablando de líderes correctos. Sí, usted se va a otras iglesias y cualquier que está sentado le gana al pastor. ¿Por qué? Porque no son pastores genuinos. Pero aquí está hablando de está hablando del profeta, ¿verdad? Está hablando una cosa seria. Entonces dice él, es una revelación especial porque él tenía que enseñarle a los otros. ¿Ven? Era un poco más de conocimiento de la escritura. ¿Sabía? Para que él pudiera enseñarle a otros. Él debe serlo. Es así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han puesto gente que no sabe. Y si, como dice Jesús, si el guía... Si el ciego, si el líder es un ciego, pues todos van a ir al hoyo, ¿verdad? Entonces él dice, él debe serlo, que debe conocer la escritura. Usted nunca vivirá más alto que su pastor, en ese sentido. No en las bendiciones del Espíritu Santo, sino en el conocimiento de las escrituras o el conocimiento del mensaje, ¿verdad? Recuerden eso, ¿ven? Así que, porque él es el pastor que los alimenta, si él es el pastor, él tiene que saber en dónde está el maná. Sí, señor. Amén. Pero imagínese, hermano, usted tiene un pastor que lo mismo, o sea, lo mismo le da, no, nunca saca nada nuevo, ¿verdad? Porque el evangelio es buenas nuevas. Amén, siempre hay algo nuevo. Amén. Pero usted tiene ese pastor diciéndole lo mismo. Ese no es sacerdote, hermano. Dice, él tiene que saber dónde está el maná para alimentar a las ovejas, ¿correcto? Ahora, un poco especial, y observe esto por un minuto, la revelación, el maná escondido. El maná de ayer está contaminado. Por esa razón nosotros no tenemos maná contaminado, porque estamos comiéndonos el maná que está en la chequina. ¿Verdad? El maná que salió de ahí. Imagínense qué hermoso lo que tenemos nosotros. Nadie más lo tiene. Alguien dice, hermano, pero yo he oído que hoy en allá tienen el mensaje. Pues sí, pero ¿dónde está el maná escondido? ¿Verdad? Porque ese maná puede comérselo cualquiera. O no toda la congregación estaba recibiendo maná. Sí, pero el otro era especial. ¿Verdad? Dice, hace 40 años yo hice esto y esto. Pues mire, va a explicar ahorita qué es cuando el maná se le contamina a usted. Eso es lo que va a explicar el profeta. Dice él aquí, mire, yo oigo a personas decir, dice, hace 40 años yo hice esto y esto. Eso está bien, pero ¿qué de hoy? ¿Qué está haciendo hoy, verdad? Eso es lo que representa el maná, fíjese, el maná que usted se comió ahí atrás, ¿verdad? ¿Qué de la iglesia encendida? Pregunta, ¿qué de la iglesia encendida? Ya no está encendida, ¿verdad? Nosotros hablamos de ayer. ¿Qué de la iglesia hoy? Usted dice, no, hermano, que fíjese que cuando yo vine,
fíjese que yo, no, hermano, que yo sentía y que no sé. Bueno, los que sintieron, porque hay unos que nunca sintieron nada, ¿verdad? Nunca vieron nada, pero los que tuvieron un poquito de revelación dicen, no, yo estaba contento, pero fíjese que ahora arruinado. Entonces, ¿qué significa eso? El maná se contaminó. Eso es lo que significa. Dice él, ¿qué de usted como individuo hoy? ¿Qué de la iglesia hoy? ¿Qué de usted como individuo hoy? Pues lo de ayer no servirá para hoy. Entonces todo el maná que usted comía ayer ya no sirvió. Eso estuvo bien ayer. Y entonces nos explica de lo de Lutero, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que ya no funciona hoy, ni lo de Wesley, ni lo de Pentecostales, ¿verdad? Ya eso ya no funciona hoy. Pero la gente quiere traerlo para hoy y eso ya no sirve, ya lleve. Eso es lo que leímos allí, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra cosita aquí bonita. Párrafo 3.23 de Develando a Dios. 3.23, 3.24 y 3.25. Dice, fíjense, el antiguo velo que escondía la gloria. Fíjense, el antiguo velo que escondía la gloria. Las viejas pieles de tejón era lo que escondía la gloria. Amén. Ese es el problema. Que la gente no quiere ver las viejas, o sea, las pieles viejas. ¿Verdad? Dice, no había hermosura en eso para que fuera deseado. ¿Quién podía imaginar? No estoy hablando de los israelitas, estoy hablando, digamos, de gente de las otras naciones. ¿Por qué las otras naciones no creían en Israel? No, que dice que no, que esos hombres dicen que tienen a un Dios y que ahí está, ahí. Y ellos veían las pieles, las cortinas ahí insignificantes. No tenían nada de hermosura para decir, sí, es cierto, ¿verdad? Ahí está ese gran Dios. Porque Dios estaba muy sencillo, ¿verdad? Porque nosotros, la gente lo hace muy pomposo hoy, ¿verdad? Las viejas pieles de tejón, no había hermosura en eso para que fuera deseada. Ni tampoco en su carne. ¿Te fijas lo que está diciendo? Ni tampoco en su carne. ¿A qué carne se estará refiriendo? Primero a la carne de Dios. Que tuvo la carne de Dios. Cuando él tomó carne, la gente no, pues, ¿cómo iba a creer? No tenía nada de deseo. Nadie lo deseaba. Por eso la gente dijo, un hombre pequeño, viejo, encorvado como ese. Porque esas eran las pieles de tejón, viejo, ¿verdad? Probablemente de 30 años y canoso, y su barba canoso. No parecía mucho a la vista. La Biblia dice, no hay hermosura para que le deseemos. Él no se veía como un rey, esa vieja piel de tejón. Pero, oh, lo que había por dentro. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Que se le ofrece, hermano. Lo que hay adentro, ¿verdad? Lo que está saliendo. Es una cosa tremenda, hermano, porque lo vemos, ¿verdad? Y como dice, lo vemos y no lo creemos, ¿verdad? Y unos cuantos dice, hermano, pero fíjese que usted, eso que usted está diciendo, está dentro de usted. Pues sí, está dentro de mí. Alguien puede decir, pero hermano, pero también está ahí en el folleto, ¿verdad? ¿Verdad que cualquiera puede decir eso? Entonces, si está dentro de usted, ¿verdad? En el folleto puede ser hasta quemado. ¿Verdad? Pero tiene que estar adentro. Entonces dice, mire lo que va a decir aquí. Aquí ya entró ya un poquito más delicado. 3.24 de Develando a Dios. Dice, y unos cuantos santos rodadores sentados reunidos en un edificio caluroso como este. Vale. Y eso es lo que está diciendo. Y unos cuantos santos rodadores sentados reunidos en un edificio caluroso como este. Dicen de ellos, sin mucha hermosura para que sea deseado. ¿Usted cree que la gente desea el Dios que nosotros tenemos? No. ¿Por qué? Porque está sin hermosura. Sí, señor. En una casa, imagínate cómo estamos nosotros aquí. La gente ya ni quiere ni venir. Pero lo que hay adentro. Amén.
Amén. Estoy seguro que está del lado de muchos corazones. Señor. Porque es una cosa por dentro, ¿verdad? Señor. Aún el profeta creo que nos dijo una vez que usted va caminando y ahí va caminando Dios. Oh, Señor, amén. Exteriormente no era nada, pero todo estaba por dentro. Una vez adentro, allí, entonces lo ven. ¿Cómo entran ustedes ahí? ¿Saludándose de mano, uniéndose? No, se nace allí. Muriendo. Deshaciéndose de su vieja piel de tejón. ¿Ven? Su propio yo. Para entrar en una nueva. Abandonando la piel vieja del tejón. Hermano, ¿qué más podemos decir? Entonces, hermano, pero yo quiero traerlo, ¿verdad? ¿Cuál es ese maná escondido? O sea, ¿por qué es que nosotros no lo podemos ver? Primero tenemos que deshacernos de la piel vieja de tejón. Entonces vamos a poder entender qué es lo que hay allí en ese tercer jalón. Hermanos, ahí está todo. Hermano, es una cosa increíble, pero ahí está todo en el tercer lugar. Hasta canciones tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dice él. Este es en el mensaje de Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 40. Dice, ¿qué sucede? Cuando un hombre rompe ese velo, entrando a la gloria de la Chequina ahora. Ah, entonces quiere decir que él está diciendo que podemos entrar. Pero ella dijo que no podíamos comer. ¿Cómo es eso que no puede comer de la proposición, pero puede entrar a la Chequina? ¿Te fijas? Ahí usted necesita la revelación del maná escondido para que usted entienda. Ya se la voy a dar. Permítame. El mundo lo llama fanático. Ellos no pueden ver lo que sucedió. Pero ahí detrás no hay atractivo en él. Puede que él no pronuncie bien las palabras. Él quizás no se vista muy bien. Puede ser que no se vista con ropa de clérigo. Ella quizás no se vista de la manera que ellas creen que deberían de hacerlo. Está hablando de las hermanas. Sí, señor. Puede ser, pero vean, adentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, ahí adentro está la gloria del HP. ¡Amén! Hermano, imagínese, señor. Hermano, entonces, ¿dónde está la HP? Por eso que aquel hombre, ¿verdad?, decía, ¿dónde está la columna de fuego? No, yo soy la columna de fuego. Nosotros somos la Chequina, hermano. Alguien dice, hermano, ¿pero qué es lo que sale de usted, verdad? Si sale chisme, entonces, ¿qué Chequina va a ser? Pero si sale la revelación, la revelación que está dando el Señor aquí, si sale de eso, ¿cómo no va a ser la Chequina? Adentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, y adentro está la gloria de la Chequina. Sí, es padre. Y ya mencionó a tu hermana. Amén. A tu hermana dijo. Así que usted no se sienta ahí así, levántese y dé gloria, sí, a Dios. Señor. Gloria a Dios. Así que dice, ahí adentro está la palabra. Amén. Ahí sí, lo definió, ahí lo definió. Sí, ahí adentro está el pan de la proposición. Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde está el pan de la proposición? Está dentro de ti. ¿Cuál es ese pan que está aquí? Para los sacerdotes. Dice, hermano, sacerdote, pues usted dijo que es para los sacerdotes. Póngase de pie, hermano, y mire lo que Dios nos dio esta mañana. Si usted, hermano, si se pone esta cosa seria, si usted no se da cuenta, pues Dios me tenga misericordia de usted. Pero fíjese lo que acabo de leerle, ¿verdad? Ay, Señor Santo. Dice, adentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, allá adentro está la gloria de la Chequina. Allá adentro está el poder. Allá adentro está la palabra. Allá adentro está el pan de la proposición. Adentro de allí está el pan para los sacerdotes. Aquí les voy a dar a los sacerdotes pan. Y la gloria Chequina, que es la luz, hace la luz que madura el grano. Vamos a ir a primera de Pedro y ahí lo voy a terminar, hermano. Yo le digo esto, pan de la proposición, ¿dónde está? En mi corazón. Amén. ¿Para quién va a ser? ¿Para quién, hermano Eliezer?
¿Para quién va a ser? Sacerdote. Lo dice con miedo. Hermano, ¿para quién va a ser, hermano? Para los sacerdotes. ¿Para quién va a ser, hermano? Para los sacerdotes. Para los sacerdotes. Señor. Dice, hermano, yo no soy sacerdote. Bueno, vamos a ver segunda, primera de Pedro 2:9, y con esto cierro. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Señor. Real sacerdote. Amén. Nación santa. Amén. Pueblo adquirido Gloria por Dios. Para que anunciéis. Sí, las virtudes de aquel que os llamó. Amén. De las tinieblas. Sí, sí. A su luz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. La cuenta, hermano. Gloria a Dios. Hermano, esto sí usted lo quiere agarrar. Así que, ¿eres sacerdote? Amén. ¿Eres sacerdote? Señor. ¿Eres sacerdote? Señor. ¿Eres sacerdote? Amén. Somos los sacerdotes, sí, hermano. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa. Amén. Oremos, hermano. Padre celestial, estamos agradecidos en esta mañana por habernos dado este privilegio de comernos, Señor, ese pan de la proposición, Señor. Señor, ahora ya sabemos dónde estás, Señor. Sí, Padre, así es. Señor, no me había dado ni cuenta, Señor. ¿Dónde estaba ese pan? Es. Qué maravilloso que el pueblo, tu nación santa, sí, tu pueblo adquirido, tu real sacerdocio, lo va a recibir, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, en esta mañana por habernos concedido, Señor, este gran privilegio de ver ese maná que estaba ahí escondidito. Real sacerdocio. Mucha gente quizás lo toma, Señor, pero una forma intelectual. Pero esta cosa es real en nuestro corazón. Nos estamos comiendo, Señor, este maná maravilloso. Y es el que nos va a dar, Señor, esa vida. Porque tú lo dijiste. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y gloria a Dios. Amén.